Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Recuerda también complementar esta lectura con tu signo ascendente. Ahora, si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, saber lo que va a pasar, resolver toda esa situación que te puede estar preocupando y darle claridad, llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo aquí en pantalla o entra a oficialmadreagua.com y resuelve todas esas dudas ahora mismo y así de fácil. Así que, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Cáncer, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías, los mensajes de tus energías y todo lo que está por venir para ti en este nuevo tiempo. Respira profundo, Cáncer, vamos contigo. Es curioso porque aquí me dicen, ya abres con una carta que habla de ser tú mismo en todo momento. No guardarte silencio, decir las cosas tal como las quieres, tal como las deseas, sin tener para nada ningún tipo de sensación de mejor me callo para evitar, mejor no digo las cosas, aguanto, silencio. Te dicen no. En este tiempo, Cáncer, va a ser muy importante para ti, para tus logros, para tu tranquilidad emocional, ser completamente explicativo. Ojo. Yo puedo ser explicativo con alguien que es receptivo, con alguien que no lo es mejor guardar distancia. Me dicen aquí, y abres con una carta, consejo de una puerta se cierra y la compleción. Eso te está diciendo de una puerta se cierra que es mala. No, es una puerta que se cierra por tu propia decisión y que es lo más conveniente para ti. Esto habla de una finalización de etapa respecto a algo que a la persona le había estado haciendo sentir incómoda, preocupada, que no podía avanzar o que era un generador, la situación, un generador de estrés, de problema, de tensión, ¿sí? De preocupación, de estar constantemente pensando ahí, teniéndolo como una piedrecita en el zapato. Dicen que en ese tiempo hay una situación que se cierra. También te digo de que para que esto se resuelva, vas a tener ayuda de tus seres guías, porque veo aquí como iluminándote el camino. Me dicen también que hay una persona que va a estar yendo de la mano contigo frente a esta situación. De la mano contigo porque te ayude, de la mano contigo porque te dé una alternativa, de la mano contigo porque te acompañe incluso físicamente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Me dicen que vas a tener sobre todo esta persona a tu lado que es como muy leal o muy fiel a ti y a lo que tú creas que es bueno para ti, como que te va a acompañar muchísimo, ¿sí? Esto es por una parte. Me dicen también de que vas a estar en un momento de expansión donde vas a conocer a diferentes personas completamente nuevas que salen de tu dinámica general. No, no, yo tengo suficientes amistades, yo conozco suficiente gente. Me dicen no. Ese es un tiempo donde va a haber muchísimo crecimiento a nivel social, a nivel familiar, a nivel académico, profesional. Te lo digo porque por la carta con la que cierras. Habla del desbordante, ¿no? Sobrecogimiento y abundancia. Esta carta que está en la base del orugato, que es la oportunidad, me dicen de que dentro de cuanto tú más salgas al mundo, más te expreses, más cosas hagas distintas a lo que estás acostumbrado, más oportunidades vas a ver. Pero también, esto es una forma de expansión, pero también me dicen de que hay unos cambios de perspectiva que vas a hacer por amor propio. Así directamente, ¿eh? Me dicen también que hay una situación dentro de la casa, con la familia o con alguien que tú quieres mucho, que está pasando por un momento en el que necesita de alguna forma tu implicación o tus indicaciones, y te lo dicen de forma literal, ¿eh? También me dicen de que hay alguien que es como si estuviera hasta cierto punto enfocado en, según haga Cáncer, hago yo. Como si estuviera esperando tu movimiento, tu llamada, tu atención, lo que tú vayas a decir. Me dicen también que confíes muchísimo en tu magia y en lo que tú seas, o sea, en tu criterio. No en lo que te digan, no es que me dijeron, entonces a mí me entró miedo, no es que me dijeron lo otro y por ahí que tienen razón. Me dicen no, este es un tiempo, Cáncer, para ser, quiero que lo veas,
tu yo más auténtico. Esto también refiere que vas a empezar a ver a personas y situaciones con absoluta claridad y vas a empezar a poner a cada persona y a cada situación en el lugar que le corresponde. No necesariamente lo vas a decir, ay, yo no quiero saber nada contigo porque tú eres así, adiós. No, vas a empezar a adoptar posturas, y de ahí el orugato también, posturas adecuadas frente a personas y situaciones que puedan haber estado haciéndote sentir un poco incómodo, poco claro, que las cosas no estaban siendo sanas emocionalmente, sobre todo para ti. Eso es importantísimo. Me encanta la carta central que corona tu columna vertebral, quiero que la veas profundamente, y dice: hogar, corazón, compasión. Esta carta tiene mucho significado porque no solamente habla del hogar como el lugar donde uno vive, sino el hogar que uno lleva en su interior, ¿de acuerdo? Esta carta habla de que la persona en este tiempo va a tener la oportunidad de sentar bases sólidas respecto al futuro y las interacciones emocionales que manejes alrededor, con tu familia, con tu pareja, con la persona con la que te estés vinculando o con la que te hayas vinculado sentimentalmente de forma romántica. Y también de las amistades. Me dicen que hay una persona con la que tú vas a cortar lazos por decisión personal, esto es una cosa muy tuya, que es como si llegaras a un momento en el que dices, mira, ¿sabes qué? Reflexionando contigo mismo, yo creo que este es el momento ya para finalizar esta situación, ya no da más de sí, vamos a dejarlo atrás, ya está. Porque me dicen que hay algunas cosas en las que Cáncer se ha podido sentir un poco como perdido en el espacio, ¿no? De qué está pasando, estoy a la espera de, y estoy cansado de tener que esperar de. Esto es algo que yo debo elegir. Entonces me dicen de cambios de postura para Cáncer, pero cambios saludables de postura donde tú vas a mostrarte ante ti mismo cómo realmente eres y lo que realmente quieres, que al final esta postura va a ser para ti la más sana. Por eso habla de la espada del mago, ¿no? Que te dice, confía en tu magia y en tu intuición. Veo que algunos de ustedes tienen sobre la mesa algunos asuntos pendientes que van a tener una fecha de resolución de unos 21 días. Hay algunas cosas que tienen que ver con situaciones de jerarquía, como en el trabajo o en algunas situaciones documentales que están, sí, como en jerarquía. ¿Cuál es mi postura? ¿Qué horario me vas a poner? ¿En qué lugar me vas a poner? ¿O qué lugar me voy a poner yo mismo? Y hay algunas personas que te van a mirar como, van a respetar las decisiones, pero no les va a gustar mucho la decisión final o la postura final que tú tengas que adoptar. Esto va a traer consigo un poquito de discrepancias que tú vas a saber sobrellevar de una manera como muy elegante y muy sabia. También es importante eso, ¿eh? Vamos a ver qué le viene a Cáncer para este tiempo. Dicen que hay una persona que estuvo muy alejada de ti. Incluso puede que ustedes no hablen hace bastante tiempo. Que en su momento te entristeció la situación. Esto se mantiene colgado, estancado en el momento actual y de pronto se suscita un cambio. Este cambio no viene por parte tuya, este cambio viene por parte de esta persona. Me dicen que considera, y esta persona es consciente, que tal como quedaron las cosas o como están en la actualidad, es muy posible que tú o no te fíes, o no quieras hablar, o no estés demasiado accesible. Me dicen que esta persona últimamente te ha estado pensando muchísimo y que hay ciertas cosas que recuerda dentro de la interacción contigo que eran muy buenas o muy bonitas. Hay una situación que esta persona está pasando que es dolorosa, que es complicada, que es inesperada también para esta persona o que fue inesperada y va del tránsito de unas 5 semanas para acá que le está sucediendo. Esto es algo que le ha hecho recordarte muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Y tiene la intención afortunada de venir a hablar contigo o de querer contacto contigo. Por tu parte, te veo que es como que tú vas a estar muy austero en tu interacción con esta persona. Austero es decir, no quiero hablar demasiado, a ver qué es lo que quiere, como que vas a estar midiendo la situación porque me sale una gran desconfianza por tu parte respecto a esta persona. Me dicen que después de pasar el momento de desconfianza, tú vas a estar como muy analítico. ¿De acuerdo? Dentro de ese análisis que vas a hacer de la actitud de esta persona, hay ciertas cosas que a ti como que no te van a terminar de cuadrar
y vas a tomar como, bueno, yo te puedo escuchar, te estoy dando el ejemplo, ¿eh? Yo te puedo escuchar, pero hasta aquí. Esto de aquí, acláramelo. Sobre todo cosas presentes que esa persona te va a contar y cosas que sucedieron antes entre ustedes. Aquí cosas que tú vas a decir como, vamos a hablar claro, ¿qué fue lo que pasó aquí? Me dicen que para Cáncer será un gran cierre de ciclo de una dinámica, de una situación que quedó como en la luna, con cosas ocultas, cosas oscuras, cosas poco claras, y que para ti esto es como un por fin, ya está, finalizó, esta persona tenía que volver para poder dejar los puntos claritos y yo tener sobre todo mucha transparencia y nitidez respecto a lo que sucedió y a la postura actual. Si por algún motivo tú estás encajando esta información respecto a un aspecto sentimental, y me dice, sí, Paloma, esta persona que tú me estás explicando tiene el perfil de un ex o de una ex. Y si viene, yo no quiero saber nada. O si viene, pues habría un cambio. No lo sé, espera. ¿Por qué te estoy planteando las cosas de esta manera? Porque me dicen, esta persona, una vez vea tu actitud, que es, no es reticente, es como muy clara, muy definida, muy sólida, muy seria. Me dicen que va a querer cambiar un poquito el patrón de comportamiento contigo, que viene así como si no hubiera pasado un poquito nada, y después de aclarar las cosas va a querer no solamente como disculparse, sino explicar su sueño, ¿no? Explicar, mira, yo te pensé porque yo quería esto, porque yo he reflexionado, porque ha habido un poco de madurez por mi parte, y me dicen de que apuesta esta persona por la luz. Pero tú, y esto te lo digo muy claro, respecto a tener algún tipo de interacción sentimental, dices no. En esta parte no. Porque esta persona, si tiene registro sentimental para ti, lo que te estoy explicando, esta persona, su finalidad, al final final, no el proceso y cómo te ven y lo que te digan, no, no. El final de todo es la vuelta. Te lo digo muy claro, ¿eh? Es la vuelta. Pero a ti es al que te veo como si dijeras, si yo. Una cosa es que tú tengas sentimientos, ¿de acuerdo? Esa es una parte, que me parece maravilloso que uno pueda tener sentimientos, pero en la parte práctica y analítica, como te veo, tal como esta energía dice, ¿no? Tu yo más auténtico, es como si dijeras, no solo se trata de no fiarme, sino como que no quiero repetir cosas que yo sé que esta persona tiene la tendencia a hacer, por más que me diga que maduró, por más que me diga que todo está genial y que me extraña mucho. Ahora. Aquí cabe la pregunta de si tú eres tan sólido y tan consistente en tu negativa o en tu cierre de puerta, si esta persona va a querer volver a tener algo contigo. Sí, definitivamente. Me dicen que esta, pero es que sí me salió un sí rotundo, ¿eh? Dicen que esta persona va a tratar de cargar con todo su peso y es como si dijera, no me ha hecho caso, no quiere estar conmigo, no me cree, puede ser, ¿no? Porque aquí me dicen de que esta persona carga con muchas responsabilidades suyas, reales, consecuencia de sus actos, genial, pero me dicen de que va a querer como reconstruirse para poder nuevamente conquistarte. Y si tú no se lo pones fácil a la primera porque lo tienes súper claro y no quieres saber nada, esta persona va a intentar sobre sí misma analizarse. Aunque ahora tú me digas, bien difícil, Paloma, porque es así, porque es así. Vale, yo te digo lo que veo, ¿de acuerdo? Entonces me dice que esta persona va a tratar de analizarse y como presentarse nuevamente ante ti con una postura más clara, más definida, más sólida, para tratar nuevamente de conquistarte. Y es como si dijera, ostras, es que realmente Cáncer es una persona que yo quiero, que vale la pena, que es que me gusta tanto y es como si quisiera volver a conquistarte. Aquí ya va a depender absolutamente de ti si hay credibilidad para ti o no, ¿no? Si tú le crees o no le crees, pero el cambio sí que va a ser, ¿eh? No en esta primera, no en esta primera escena, ¿no? En la que esta persona viene, sino después, cuando haya como un realmente no hay cabida para Cáncer, en Cáncer para mí, ¿sí? Vamos a ver qué más le viene a Cáncer. Recuerda que estás en un momento de cerrar puertas, ¿eh? Eso es importante. Cerrar puertas es decir, hasta aquí, muy bien, hemos cerrado capítulo, adiós. Es importante que lo tengas en cuenta. Te veo muy seguro y escúchame esta parte porque es bien interesante, ¿de acuerdo? Yo no sé por qué me están hablando tanto del amor. Y aquí le vamos a sacar otro perfil que no es solo sentimental, pero me dicen, vas a estar completamente claro, serio y seguro. Me dicen que si tú eres el que va a ir a por alguien, porque también es posible que tú digas, mira, ¿sabes qué, Paloma? Yo me equivoqué o yo hice esto, tal, o extraño mucho a esa persona. Si eres tú el que va a por alguien, ¿de acuerdo? Vas a tener puertas abiertas.
por lo que veo. Si tú me dices, no, Paloma, yo en este momento tengo una pareja, me dicen que vas a estar absolutamente pasional, intenso, con ganas de complementarte con esa persona, con ganas de estar, de sentir, de tocar, de disfrutar. Y esta persona va a estar absolutamente receptiva, ¿de acuerdo? Si esto lo variamos al terreno económico, porque también tiene este registro, ¿qué es lo que me están diciendo? Cáncer, vas a estar ejecutor. Cuando se habla de que una persona está ejecutora, significa que ya pensó, evaluó y decidió. Y entonces ejecuta todo lo que ha reflexionado, pensado y decidido. Te veo ejecutor y además vas a estar como muy intenso. Como si hubiesen ciertas cosas que tú digas, no, no, esto ya lo contemplé, eso también. Y los resultados, que la respuesta, ¿no? A las cosas que yo pueda hacer, yo ya sé por dónde pueden venir porque las he meditado. Te veo que has estado meditando, que has estado reflexionando y vas a estar soberanamente ejecutor. Hay algo que algunos de ustedes se va a proponer hacer en el transcurso de 2 semanas, que es como si dijeras, me voy a emprender a esto, voy a solicitar esto, voy a hacer este cambio, o me estoy presentando este trabajo o quiero hacer alguna modificación. Me dicen que te sale triunfante y que los cambios que hagas a nivel económico van a ser positivos y aceptados. No sé por qué me dicen esto, pero van a ser aceptados. ¿De acuerdo? Esto te trae equilibrio y ganancias. Te veo ganancias, ¿eh? Y tanto. Ganancias y felicidad. Independientemente de que pueda haber una personita que te quiera hacer desmotivar. Porque aquí yo veo una persona que dice como, ten cuidado, no te metas, mira ahí, vigila a esta persona, no sé qué. Y me dicen, a pesar de los comentarios que puedan haber alrededor, que te hagan sentir un poco de dificultad en lo que puedas estar haciendo o en lo que puedas estar pretendiendo, me dicen que a pesar de las dificultades y hasta tus propias dudas, porque tú también las tienes, dicen que tú vas a tirar para adelante y sales victorioso y triunfante. Abundancia económica te llega, ¿eh? Así, directamente te lo digo. Abundancia económica para cáncer. Hace un momento te hablaba de que veía aumentos de familia, ¿de acuerdo? Estos aumentos de familia tienen diferentes patrones. Por un lado veo de que es posible que o seas tú quien se embaraza o tengas a alguien o vayas a saber de alguien cercano que te agrada la noticia de embarazo. También me dicen de que es posible que tú vayas a visitar a algún familiar, porque veo visitas a familiares o que vengan a visitarte y se puedan quedar algunos días, ¿sí? Por eso hablan de los aumentos de familia. Pero también hablan de aumentos en los proyectos o nacimiento o gestación de proyectos. Estos proyectos, al inicio, si son cosas que se van a gestar ahora, al inicio puede que tengan algunas cosas que pulirse y que hayan ciertas cargas que se puedan generar. Vamos a ver el resultado del proyecto. ¿Vale? Me dicen que vas a estar como con muchas ideas. Es posible que al inicio pueda haber algún tipo de estancamiento o tropiezo al inicio. Pero mira tú, me dicen de que estás muy bien protegido y que vas a tener al final un cambio rotundo de la situación, donde las cosas, por más que al inicio puedan parecer un poco desordenadas o que no se están materializando como tú habías proyectado o con mucha facilidad, vas a tener ayuda por diferentes vertientes. ¿Esto qué quiere decir? Puede simplemente, no conozco a esa persona, pero en este caso me abrió la ventanilla porque eran las 3 de la tarde. Yo llegué justo en el momento a presentar una documentación y la persona se apiadó y me dejó presentarla en el último momento. Esto sería una persona que viene, ¿no? Como a ayudarte y no la conoces de nada. Esto es un ejemplo, pero yo veo aquí que van a haber como personas a tu alrededor en ese caminito del proyecto que estás pensando que te van a ir ayudando en ese camino. Personas que están, y yo te lo decía, como enviadas del cielo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hay algo por lo que tú has estado pidiendo mucho, que es una situación que te ha tenido como en tensión, cáncer. Me dicen que esto es algo que tú has estado pidiendo la solución, pidiendo la manera de resolverlo, pidiendo el cambio incluso de una persona respecto a ti o un cambio de la situación porque ha generado muchísima tensión y tú como que te has estado sosteniendo, ¿no? Yo me sostengo, yo trato de mantenerme, ahí que voy, me dicen aquí, y quiero que lo veas, el resultado, espera, sí, para que se vean las letritas. El resultado final respecto a esto es la estrella, lo que dice ayuda inesperada, perspicacia, claridad de visión en la solución de los conflictos, la felicidad, pero también me habla de un amor correspondido. Esta parte, aunque parezca sentimental por decir amor correspondido, habla de, estamos hablando de una solución, habla de la posibilidad
de resolver esa situación por más complicada que sea, y esa posibilidad como una materialización de la misma. ¿Sí me he explicado? Espero que sí. Si no, me lo pones en los comentarios, Paloma, no te he entendido ni papa. Entonces yo la próxima vez me vuelvo más didáctica, al menos lo intento. De todas maneras, Cáncer, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil y sencillo. Recuerda también que para todos los consultantes del gabinete tienen este super sorteo hasta final de mes. 5 consultas privadas extensas, completas, claro está, conmigo, ¿de acuerdo? Para todos los consultantes del gabinete hasta final de mes. Y ahora vamos a ver la lección para hoy. Vamos a ver qué nos enseña. Y dice, introduce el humor en tu vida. Así, literal, introduce el humor en tu vida. Lección de hoy, analiza si realmente tienes sentido del humor, porque la sanación es más fácil si le aplicas una pizca de humor. La risa puede aliviar cualquier cosa, o al menos casi, las irritaciones diarias. Sí, a veces sí. El objetivo, introducir el humor en todo aquello que te cause estrés, ya que es una de las respuestas más empoderadoras que puedes conseguir. Me encanta, vamos a ponerle un poquito, por aquí dirían de sabor a la vida, vamos a ponerle un poquito de risa. Vamos a aligerar las cosas. Eso no quiere decir que los problemas se vayan, pero al menos lo llevamos con un poquito de mejor humor. Espero haberte podido ayudar y recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que traigo para ti. Y no me queda más que decirles bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendiciones.